Good evening. How was your day? Hello. Evening, everybody. Good evening. Hello. Hi, teacher. Good evening. Hello. Finally, somebody who listened to me. How was your day? Are you ready for the weekend? Hello.
Alan. Ay, teacher, es que tengo problemas con la señal y no sé, Ah, me parece como que reconectando. okay, don't worry. Can everybody hear me? Yes. Okay, thank you. Now, let's start with the class. On Tuesday, you have to have done the midterm exam. On Monday, we will check it if you have any questions about how to answer the midterm test. On Tuesday, we will check the test that you have to complete it for Tuesday. Okay? ¿Entendieron? Para el martes tienen que haber completado el midterm test. ¿Verdad? El lunes terminamos la sección 3. Y el mismo lunes vamos a verificar que entiendan de qué se trata el midterm test. ¿Verdad? Si hay alguna duda o consulta de cómo es que lo tienen que responder. O sea, la mecánica del examen en sí. Y el martes vamos a estar verificando el test, pero ya lo tienen que tener ustedes resuelto. ¿Ok? En sus plataformas. Porque si no, ¿qué vamos a verificar si no lo han contestado? ¿Verdad? Yo ya hice el PPT del examen para no estar viendo el examen ya contestado, sino que las preguntas y ver si tienen alguna duda o consulta de cómo es que lo tienen que realizar. ¿Verdad? Ya espero que vayan bastante adelantaditos ya en lo que es la plataforma. A estas alturas nadie tiene que estar al 0% de la plataforma porque ya pasaron una semana y media. Entonces, algo de trabajo tienen que tener hecho, ¿verdad? Si me dicen que es porque se conectaron tarde, que porque cualquier cosa, acuérdense que en los videos allí está cómo hemos ido desarrollando cada uno de los ejercicios. Entonces usted se va al link del video, mira el video y ahí tiene las respuestas. Acuérdense que las respuestas de los ejercicios las hemos trabajado entre todos y hemos verificado que están buenas. ¿Verdad? Cualquier duda o consulta, siempre estamos ahí en el WhatsApp para podérselas resolver. Y los trabajos que yo he visto que han estado haciendo están bastante bien. Los he puesto a trabajar aquí también y lo han hecho muy bien. Entonces, eso significa que están aprendiendo, ¿verdad? Y entonces, lo felicito porque lo están haciendo bien, pero acuérdense que la clase no es solamente esta hora que estamos nosotros aquí. Esta hora es solo para apoyarles si tienen alguna duda o consulta. O sea, la verdadera clase está en la plataforma.
está en los videos y está en las explicaciones que están ahí, están en los ejercicios que ustedes tienen que realizar. Todo está ahí en la plataforma. Este es solo como un refuerzo que se les da para que ustedes no tengan problemas a la hora de estar estudiando en su clase, ¿verdad? Pero esta no es la clase. La clase es la que usted recibe a la hora de entrar a la plataforma. ¿Alguna duda o consulta con respecto a eso? ¿No? Bien. Entonces, ya estamos en lo que es la sesión 6, ¿verdad? Yo les pongo lección 6, pero es la sesión 6. O sea que ya es el sexto día de clases. Acordémonos que son 16 clases las que vamos a tener, ¿verdad? Entonces faltan 10. Todavía no llegamos a la mitad. La próxima semana estaríamos a la mitad en el martes, que es que yo les he pedido que ya tienen que tener hecho su midterm exam, ¿verdad? El lunes vamos a revisar por si usted tiene alguna duda o consulta de cómo es que se realiza. Si usted va a realizarlo antes, digamos, aprovechando este fin de semana, no hay problema, hágalo antes. Entonces, el problema no es que usted adelante trabajo, el problema es que usted vaya atrás, que usted vaya atrasado en el trabajo, ¿verdad? Que usted adelante no hay ningún problema. Que usted vaya atrasado o que no haya hecho nada, ese sí es problema, ¿verdad? Pero en este grupo solo habían dos personas que aparecían como que no habían hecho y ya una de ellas ya se puso al día desde ayer. La otra compañera todavía no se ha comunicado conmigo. Espero que si no está en el grupo de WhatsApp, porque puede ser un motivo, ¿verdad? Que si no está en el grupo de WhatsApp y si no entra aquí a la clase, por lo menos espero que esté viendo los videos y se dé cuenta que necesitamos que se ponga al día con la plataforma. Hoy los escucho bien calladitos, ¿qué me les pasa? Tan tristes. ¿Ah? Están tristes, mis niños lindos. No se pongan así. Cheer up. Ya vamos para fin de semana. ¿Verdad? Bien. Aquí tenemos lo que hemos estado viendo de las clases anteriores. Acuérdense que estuvimos haciendo oraciones, describiendo lo que cada una de esas profesiones o trabajos realizan y dónde es que lo hacen, ¿verdad? Now, repeat after me. The doctor works in a hospital. The doctor works in a hospital. The doctor works hard. The doctor works hard. Works. 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 Works hard. Works hard. A cashier works in a store. A cashier works in a store. A cashier handles money. A cashier handles money. Handles money. Handles money. O sea que manipula dinero, ¿verdad? Recuérdese que es la que cobra, ¿verdad? Y es la que también, ya sea que ella vaya a depositar al banco o que mande a alguien a depositar al banco, pero ella es la que hace la remesa, digamos. Y la primera contabilidad, ¿verdad? Porque es la que está a cargo de estar cobrando.
¿verdad? Muchas veces también tiene que manejar lo que se conoce como caja chica. Me van a decir, ¿por qué? Simple y sencillamente porque usted no puede, o sea, no se ve bien que usted llegue a un lugar a pagar y no tenga vuelto para que usted se vaya. O sea, que le digan, ahorita no tengo vuelto, se puede esperar. O sea, eso no está bien. Entonces, por pequeño que sea el negocio, tiene que tener una caja chica donde tenga suficiente dinero como para dar vueltos a la gente que llegue a comprar, ¿verdad? Yo tuve un, o sea, fui como la administradora de un pequeño negocio y hasta nos llegaban a pedir que si les podíamos cambiar billetes, gente de los otros negocios ahí cerca, porque siempre tratábamos de mantener para poder darle vuelta a la gente, ¿verdad? Habla bien de un negocio que siempre se tenga al vuelto. Bien. Ah, y después puse hasta para aceptar tarjetas de crédito. O sea, y era un negocio chiquitito, pero aceptábamos tarjeta de crédito. Entonces, o sea, no era cuestión de que ah, no me alcanza el dinero. No hay problema, aquí le hacemos hasta les hacíamos así, se había quedado de acuerdo con los bancos de que, digamos, cero cuota en tantas, cero interés en tantas cuotas y cosas así, o sea, hacíamos nuestro esfuerzo, ¿verdad? Bien, vamos con el otro. Lo de la reduction. ¿Estuvieron escuchando lo de la reduction en el video? ¿Sí? ¿Lo estuvieron repitiendo? Sí. Ok, eso es importante, ¿verdad? Que ustedes estén escuchando porque entre más escucha usted, es más fácil que pueda producir. Remember that when you are a child, you didn't born speaking. You first just listen. And then when you are able, you start to talk. But first you listen, you acquire, and then you speak. De primero usted adquiere y después usted habla. O sea, esa es la forma natural, ¿verdad? Usted primero aprende a leer y después aprende a escribir, ¿verdad? Entonces, esa es la forma natural del aprendizaje. Entonces, primero es adquirir y después es producir. Entonces, pero como ustedes ya son personas grandes, entonces estamos haciendo las cosas casi que al mismo tiempo, ¿verdad? Pero entonces usted se tiene que acostumbrar a adquirir, ¿verdad? A obtener para producir. Entre más lea usted, tanto en inglés como en español, más fácil se le va a hacer la ortografía, ¿verdad? Una persona que no lee, y no estoy hablando de leer solamente Twitter, porque en Twitter hasta se descompone la ortografía de mucha gente. Entonces, Facebook tampoco, o sea, al menos que sean artículos decentes lo que usted va a leer, ¿verdad? Porque entre más lee usted buena literatura, más aprende usted buena ortografía. Y a la hora de escribir, se le hace más fácil. Entonces, el Lesson Objective 3.5, ¿alguien que me lo quiera leer, por favor? Gracias.
By the end of this class, you will learn how to form WH questions using the simple present tense. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Okay, thank you. But you will learn. You will learn. Repeat, please. Learn. You will learn. You will learn. Uh-huh. And illustrate. Illustrate. Topic is used. Topic is used. Esa ed se pronuncia como t. ¿Se acuerdan que ayer vimos que habían diferentes tipos de pronunciaciones para los verbos que estaban en pasado y pasado participio, que eran regulares? Entonces, el used se pronuncia used, ¿verdad? Con T al final. In real life setting. Real life setting. Okay. Vaya, ¿alguna duda o consulta con respecto al objetivo? ¿Qué es lo que van a aprender a hacer? ¿Cuál es la forma del WH question? Uh-huh. Hacer esas preguntas usando, ajá, el presente simple. El presente simple. Perfecto. Entonces, tenemos aquí, esta es la conversación. Y la conversación se llama He works in a hotel. He works in a hotel. Repita. He works in a hotel. He works in a hotel. Ok. Ahora, yo voy a leerles todo el diálogo. Bien. Primero, después lo vamos a leer entre todos, ¿verdad? Primero lo leo yo y después lo repiten ustedes. Y después vamos a volver a hacer la dinámica de que van a pasar, digamos, unas 5 parejas a que lo hagan por sí mismos, ¿verdad? ¿Para qué hago esto? Para que ustedes practiquen más, ¿verdad? Entonces, y acuérdense que aquí todos estamos aprendiendo y que nos podemos equivocar varias veces, pero tratemos de corregir, ¿verdad? Y a la hora de corregir, es que estamos también, ahí también hay aprendizaje. No, really? Bien. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work? What hotel does he work for? The Plaza. Oh, that's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Ay, ay, ay. Qué sorpresa. What a surprise. Sí. Some people say the world is a handkerchief. ¿Verdad? El mundo es un pañuelo. Cuando menos sentimos, nos conocemos entre nosotros o conocemos a alguien que conoce a ese otro alguien. Nada menos en Twitter, me hice amiga de el ajedrecista de El Salvador, Boris Platero.
También es también soy amiga de Giovanni Galeas y de otras personas. Entonces, hablando con Boris Platero, resulta que una de sus primeras esposas es la hermana de una de las mejores amigas de mi mamá. Y entonces, y me enteré de unas cosas, ¿verdad? Porque él me contó primero, así a nivel de chambre, cómo había sido su vida, ¿verdad? Y entonces, y yo asombrada. Y cuando me vengo a enterar quién era la susodicha, más asombrada todavía. Porque me imagino que la amiga de mi mamá ni sabe todo lo que andaba haciendo su hermanita, porque para ella es un ángel, ¿verdad? Pero ni modo, son las cosas que suceden. ¿Y cómo me vine a enterar? Sin querer queriendo. Y no vayan a creer que yo ando preguntándole a la gente cosas de su vida, de repente se ponen a estarme contando y yo escucho. Entonces, y digo yo, wow, de lo que se entera uno. Por supuesto que no le he dicho nada a la hermana de la señora, porque mala onda, pues, o sea, ya son cosas que ya pasaron hace tiempo, pero ni modo. Entonces, ahora, ¿dudas o consultas con respecto al diálogo? ¿Todos lo entendieron? Es front desk agent. Front desk agent. Es como el recepcionista. Mm. ¿Verdad? Es otra forma de decirlo. Es otra forma así. De decirlo, así es. O sea, pero es el recepcionista, o sea que es el que está encargado de atender a la gente en el lobby, ¿verdad? En el lobby del hotel, en front desk, es aquel como... como un mueble ahí. Sí, un mueble que tienen. Uh-huh. Es algo altito donde sí. Le dan las llaves, le reciben las cosas y todo. Entonces, ese es el front desk. Okay. Bueno, entonces, bueno, nunca se imaginaron, ¿verdad? Que iba a estarle poniendo todavía más en mal al pobre hermanito, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora, ya... la gente que quiera participar me pone ahí la mano alzada, ¿verdad? Para saber que usted quiere participar. Vaya, Betty, Tamar. Ah, y Elsa Ortiz. Vaya, entonces ustedes dos. Betty primero y después doña Elsa. Bueno. In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel. He is his front desk agent. How does he like it? Not very much. He does like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, thanks. Interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Siempre que lo leo me vuelvo a reír. Pobrecita. Bien. Now, Erika Alejandra, and who else? Okay. Where does your brother work? ¿Quién va con ella? No hay ningún voluntario. Y ve, voy yo con usted. In a hotel. In a hotel. Okay, thank you. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad.
What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he is the manager. Okay. ¿Quién va a querer seguir? Dije que cinco parejas y solo van dos y ya casi que la segunda no había pareja para mi querida alumna. No sean tímidos. Ajá, Edgar y Erika. Edgar. Después va Edgar y Carmen, Elena Álvarez, ¿ok? Primero Edgar y después Erika. Edgar Morán o Arita. Edgar Arita. Y usted va con doña Carmen Elena. Bueno. Usted va primero y después va ella. ¿Okay? Carmen Elena Álvarez, porque ya vi la otra Carmen Elena también. Ok, inicio entonces. Sí, por favor. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother worked there too. Oh, that interesting. What does he do? Oh, that's interesting. What do he do? No. A usted le toca el último. Usted es Ángela. Usted va a leer la última. Hello. ¿Yo? Sí, usted. Ah, entonces me confundí. Sí, sí, lo siento. Pues sí, lea lo último. Actually, he's the manager. Okay, thank you very much. Now, Edgar Antonio y Carmen Elena Álvarez. Okay. Y después va Don Carlos Neri con Carmen Elena Hernández. Sí, empieza usted. Don Edgar. Ay, perdón. Yo soy la que no estoy. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel. Do he's a front desk agent? How does he like it? Not very much. He does like the manager? That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, thank you. Just one thing, Mr. Edgar Antonio y los demás también. Normalmente, cuando usted está leyendo una oración, tiene que ir hacia abajo, al menos que sea pregunta. Cuando es pregunta, sube la entonación, va para arriba. Pero cuando es una oración, va hacia abajo. Por ejemplo, not very much. He doesn't like the manager. Manager. No es manager, ¿verdad? Porque no está preguntando. En el caso de las preguntas, sí, ¿verdad? Oh, really?
How does he like it? ¿Verdad? Ahí sí, va para arriba. Pero cuando es una oración, va hacia abajo. ¿Ok? Bien, entonces ahora don Carlos Neri y niña Carmen Elena Hernández. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he go? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay. Thank you very much. Y este, Carmen Leonor, usted no ha pasado, ¿verdad? Este, no. ¿Alguien que quiera pasar con Carmen Leonor? ¿Nadie? Teacher. Sí, teacher. Vale, ok. Este, la chica que habló primero y después el joven, si no hay quien vaya con usted, lo hago yo con usted, no hay problema. Carmen Elena, creo que era. Sí, Carmen Elena. Ajá. Dele. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in the hotel. He's from the agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like money. Hello. Sigue. That's too bad. What hotel does he work from? The plaza. That's funny. My brother worked there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay. Y faltaba un jovencito. Dele. ¿Y alguien más que quiera pasar con él? Ah, Ana Ivania. Good night. Inicio yo o ella. Sí, comienza usted porque usted estaba primero. Okay. Where does your brother work? Ana Ivania. Okay, in a hotel. Sorry, in a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's from desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does the work? Sorry. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, thank you very much. Ok. Este. Yo tengo una pregunta. Dígame.
Este, en el anterior, ponga el, este, en, la, en el primer diálogo, en el primer, la primera oración, ahí cuando dice, what hotel does he work for? ¿Qué significa el for ahí al final? ¿Por qué? ¿Para qué? What hotel does he work for? ¿Para qué hotel trabaja? Ah, ya, ya. Ok, gracias. Ya sabe. Bien, entonces vamos con... Estas son el tipo de preguntas que se estaban haciendo. Where do you work? In a hospital. What do you do? I am a doctor. How do you like it? I really like it. O sea, estas son los tipos de preguntas y de respuestas, ¿verdad? Entonces, where do you work? Está preguntando por lugar. Entonces, usted va a contestar el lugar. Si se dan cuenta, estas se podrían decir que son respuestas concretas que llevan solo una frase, ¿verdad? No es una oración. Porque aquí, para que fuera una respuesta completa, tendría que decir, I work in a hospital, ¿verdad? Entonces, aquí le preguntan, what do you do? Entonces, I'm a doctor. O sea, what do you do es qué es lo que tú haces, ¿verdad? Entonces, o qué eres tú, se podría interpretar así. Algunas veces, el idioma no se traduce, sino que se interpreta, ¿verdad? Porque hay ciertas frases que para nosotros no significarían nada. Entonces, tenemos que darle sentido a la región de donde hablamos. Por eso, algunas veces, cuando usted mira que hay, digamos, ¿cómo es que le llaman esto? Overvoice. O sea, cuando hacen las traducciones, pero que no son con subtítulos, sino que van en ya hablado en la película, no me acuerdo cómo se llama eso. En inglés se dice over voice. O sea, que es una traducción, pero que ya va en la película. ¿Verdad? Que no va en el subtítulo. Se me ha olvidado. Pero la cosa es que como el doblaje. Teacher. Eso. Justo eso, el doblaje. ¿Verdad? Cuando hay doblajes, hay unos que dicen doblaje España, o sea, que ya se sabe que es español, o sea, los idioms que van a ocupar ahí son españoles. Y hay otros que dicen doblaje Latinoamérica, ¿verdad? Que ya se sabe que es un más o menos que los idioms que ocupamos los latinoamericanos. Y hay otro que dice español neutral, o sea que es gramáticamente correcto para todos. Entonces, ¿por qué lo hacen así? Porque no es el mismo idioma el que usted va a ocupar en España. Sí, Darul, es doblaje, gracias. No es el mismo idioma que usted va a ocupar, digamos, en Los Ángeles o en Texas o en Chile, Argentina, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si a usted va a un doblaje y usted ven que dice, ¡ay, qué chivo! Usted sabe que el que hizo eso es un salvadoreño, ¿verdad? El doblaje es un salvadoreño, porque es una expresión salvadoreña. En cambio, si le dicen qué chido, ya saben que es un mexicano, ¿verdad? En cambio, ¿cómo es que dicen los argentinos para decir algo así?
qué bien, pibe, algo así, ¿verdad? Entonces, la traducción muchas veces no se hace literal, sino que se hace interpretada para que usted entienda lo que significa. Por ejemplo, si yo le digo a usted que alguien llegó sano y salvo, usted entiende que iba en viaje y que no tuvo problemas al llegar, ¿verdad? Pero si yo se lo tradujera del inglés, en el inglés dicen sound and safe. O sea, sound es como sonido y safe es a salvo. Entonces, si yo le digo, llegó sonando a salvo, lo va a entender. No, ¿verdad? Pero si yo le digo sano y salvo, ahí sí lo entiendo. Entonces, ahí no se está traduciendo literal, sino que se está interpretando para que usted entienda. Entonces, algo así es con este what do you do, ¿verdad? Porque literalmente sería ¿qué tú estás haciendo? ¿O qué tú haces? ¿Verdad? Y entonces aquí, si se fijan incluso, la respuesta es I am a doctor. Y no te estoy preguntando con el verbo to be. Normalmente se contesta como se pregunta. Si yo le pregunto con verbo to be, contesta con verbo to be. Si yo le pregunto con other than be, se ocupa do or does, ¿verdad? Si yo le ocupo, si le estoy preguntando en presente perfecto, ocupo el verbo have y el otro verbo en pasado participio. Y entonces, y así van las cosas. Y así se tiene que contestar. Pero en este caso, como es una interpretación, entonces ellos no contestan con el auxiliar este, sino que contesta yo soy un doctor, o sea, porque a eso se dedica, ¿verdad? Es su profesión. Eso está preguntando al preguntar what do you do, o sea, como a qué te dedicas o qué eres tú. Entonces, yo soy un doctor. How do you like it? Esta también, ¿verdad? ¿Cómo te gusta? Entonces, I really like it. En verdad me gusta. Entonces, podría ser I hate it. Lo detesto, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que trabaja en cosas que no le gustan y por eso se sienten mal pagadas. En mi caso, yo disfruto lo que yo hago. Y por eso nunca me he sentido mal pagada, porque me siento como que a un niño le gusta jugar y le van a pagar por estar jugando, él emocionado, ¿verdad? Entonces yo igual. Entonces yo como profesora, hay mucha gente que me dice, ay, que los profesores les pagan tan mal y que no sé qué, que ya. Y si supieran que yo hago hasta más de lo que me piden, se les daría infarto. Por ejemplo, cuando yo daba clases en las aulas magnas de la Universidad Tecnológica, iba con así de carpetas, porque aulas magnas, de solo la mitad de los trabajos de los alumnos, porque yo decía, de fulano a fulano me lo van a traer tal día, desde sutano a mengano me lo van a traer tal día. Y entonces yo iba con llevaba hasta las grandes bolsonas para meter los trabajos. Después vine yo y dije, cuando me voy dando cuenta que había muchos que casi que clonaban los trabajos. Y dije yo, ¿y para qué me voy a estar matando, calificando individualmente cuando estos muchachos están clonando los trabajos? Mejor que los hagan de un solo en equipo. Y en equipo les dejo qué trabajo van a hacer en equipo y qué trabajos tienen que hacer individual. Entonces es más fácil que trabaje cada quien. Y así empecé a reducir la cantidad de trabajo que hacer. Y después, pero siempre regresaba yo los trabajos ya calificados y les decía, vaya, no salieron muy bien,
pero tienen la alternativa de traérmelo a la siguiente clase ya corregido, pero tienen que ponerme la hoja de corrección que yo les he puesto aquí y, o sea, esa la ponen y con las correcciones de los trabajos después. ¿Por qué? Porque como yo ya había calificado, entonces ya sabía en qué se habían equivocado, entonces era más fácil ya solo ir a ver los trabajos correctos. Y entonces, o sea que no me bastaba calificar una vez el montón de trabajos que tenía que calificar, sino que todavía se los regresaba para que los corrigieran y después me los devolvieran. ¿Qué profesor universitario hace eso? Yo creo que era la única que lo hacía. El de buen corazón. Y es que no, la cosa es esta. ¿Y a mí de qué me servía que un alumno se sacara 3 y dejara la materia? Cuando muchas veces era una materia que la estaba llevando solo por relleno. ¿Verdad? Y entonces, se me es mejor que el alumno corrija en lo que se equivocó y ahí aprenda, y no que agarre el trabajo, lo tire a la basura y que ni siquiera vea en qué se equivocó. Entonces, es cierto, era más trabajo para mí. Ese trabajo extra no me lo calificaban, no me lo pagaban. Es más, me pagaban muy la hora que yo daba clases. Todo lo de preparar los trabajos, preparar qué es lo que van, porque yo les daba hasta una guía y hasta con ejemplos de qué era lo que tenían que hacer. Y entonces preparar todo eso no se lo pagan a uno. A uno le pagan solo la muy clase que da. Los PPT que uno hace no se los pagan. Cualquier otro trabajo que uno haga aparte tampoco se lo pagan. La calificada no se lo pagan. Y entonces todo eso uno lo hace por amor al arte, ¿verdad? Pero díganme si yo me sentía mal pagada. No. ¿Por qué? Porque lo disfrutaba. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que aprender. O sea, si usted va a hacer algo, hágalo con amor, hágalo porque le gusta, hágalo porque lo va a disfrutar. Y entonces así usted nunca se va a sentir mal pagado y nunca se va a envejecer, ¿verdad? Porque no hay peor cosa que hacer algo que a usted no le gusta. Miren, si no es broma, cuando dicen de que a la fuerza hasta el pan es malo. Si a usted lo quieren obligar a comer y usted no tiene hambre o no le apetece lo que le están ofreciendo, se va a enfermar. Entonces, lo mismo con el trabajo. O sea, usted tiene que disfrutar lo que hace. Si usted no está disfrutando lo que hace, ese no es el trabajo que le conviene hacer. ¿Verdad? Vamos con la otra. Dice, este es para, el anterior era para you, ¿verdad? Este es para tercera persona del singular. Where does he work? ¿Dónde trabaja? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. ¿Verdad? Esto es para las terceras personas. Si se fijan, igual, ¿verdad? No son oraciones completas las que están dando aquí la primera respuesta. Solo dicen el lugar, que esa es una frase. En este caso, le están preguntando con does y están contestando con un verbo to be, ¿verdad? Por lo que yo les dije, que es una interpretación. Y en el caso de la última pregunta también. Y aquí estamos con they. Where do they work? In a restaurant. What do? They're waiters. How do they like it? They hate it. ¿Verdad? Esto es clásico. ¿Verdad? Hay mucha gente que le sirve a las personas en un restaurante y no disfrutan lo que están haciendo y le sirven mal a la gente de mala gana. Cuando a uno le sirven de mala gana en un restaurante, uno no regresa ahí. ¿Sí o no? Por buena que sea la comida.
Si usted tiene una mala atención, no va a regresar. A mí ya me pasó varias veces, porque yo en ese aspecto sí soy exigente. A mí me gusta que me sirvan con una sonrisa, ¿verdad? Entonces, y cuando te sirven bien, dejas propina con todo el gusto. Vamos con el otro. Dice, las preguntas con WH word, ¿verdad? Esta es siempre como la fórmula que se les da, la WH word, ya sea do o does. Does es para tercera persona del singular, do para todas las otras personas. Aquí está lo de la fórmula, ¿verdad? Que I, you, we, and they se ocupa con do, he, she, and it se ocupa con does. Después va lo que es el sujeto, el verbo y el complemento. Entonces, aquí está la discussion que les dejaron a ustedes, ¿verdad? Donde tienen que poner este tipo de preguntas con las respuestas, hablando sobre su familia, sus amigos o sus conocidos, ¿verdad? Entonces, dice que hagan tantas preguntas y respuestas como usted pueda. Y que las escriba en la discussion box, ¿verdad? Lo que es abajo del video. ¿Alguna duda o consulta sobre esto? Básicamente son las mismas tres preguntas que les están poniendo. Where do you work? What does he do? What do they like it? How do they like it? Perdón. How do they like it? Aquí se las hemos puesto como revueltas. En las primeras tres iban las primeras todas para you. Y fíjense en algo. Cuando preguntan tú, se contesta I. ¿Verdad? Tiene lógica. ¿Dónde trabajas? En un hospital. ¿Qué haces? Soy un doctor. ¿Te gusta? Me encanta. O en verdad me gusta. Aquí se pregunta he y se contesta he. ¿Verdad? Pero en el caso de you, y en el caso de I, son al revés. Porque vaya, si yo pregunto, ¿y será que puedo ir? Si yo le pregunto, ¿y será que puedo ir? Usted me va a contestar, sí, puedes ir. ¿Verdad? No me va a contestar, no le voy a preguntar, ¿y será que puedo ir? Me va a contestar usted, sí, yo puedo ir. Porque no le estoy preguntando si usted puede ir, le estoy preguntando que si yo puedo ir. Y cuando se pregunta you, se contesta I. Y cuando se pregunta I, se contesta yo. ¿Entendieron eso? ¿Hello? Lo repite, por favor. Si yo le pregunto a usted, ¿le gusta estudiar inglés? Usted me va a contestar si me gusta o no me gusta. ¿Verdad? Lo voy a contestar I. En cambio, si yo le pregunto a usted, ¿podría ir yo a El Salvador? Entonces usted me va a contestar, sí, si tiene todas las vacunas, puede venir, ¿verdad? Entonces, me va a contestar, usted puede venir, sí, ¿verdad? No va a contestar, sí, yo puedo venir. Cuando a usted le preguntan you, contesta I. Si usted pregunta I, le contestan you. Uh-huh. O, en caso, teacher, que pregunten your, ya es como ustedes, ¿verdad? Exacto. O your, entonces se respondería como ellos o como nosotros. No.
Nosotros, si lo pregunto yo, contesta nosotros. O sea, si son más de una persona y se entiende en el contexto que son más de una persona, entonces contestan nosotros. Por ejemplo, si yo le digo, ¿entendieron? Y ustedes me dicen, sí, entendimos. Ya nosotros. Ok. Okay. Ah, lo mismo para preguntar, ¿verdad? ¿Podemos ir nosotros a tal lugar? Entonces, sí, ustedes pueden ir. ¿Verdad? Preguntan nosotros, contestamos ustedes. Preguntan ustedes, contestamos nosotros. Uh-huh. Teacher, ¿puede poner la presentación donde está las personas que usan el do y el das, por favor? Permítanme. ¿Ahí? Sí, esa. Uh-huh. I, gracias. You, we y they ocupan do. He, she and it ocupan does. Acuérdense que aquí solo les ponen un you, pero son dos you. ¿Verdad? Es el you de tú y el you de ustedes. ¿Estamos? Gracias. Bien? Sí, okay. Gracias. Este acuérdense que se los hago llegar hoy mismo. Bien, vamos a ver en la plataforma. El knowledge check. Permítanme que por algún motivo, razón o circunstancia le bajé. Okay. ¿Lo quieren que se los ponga todavía más cerca o así está bien? ¿Así está mejor? ¿Sí? Sí, está bien. Oh, ok. Entonces, veamos. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Van a completar estas conversaciones seleccionando la respuesta que contenga las dos palabras que necesitamos para completar cada pregunta. Vaya, por ejemplo, aquí, en la conversación 1, este es el ejemplo. What does your sister do? My sister, she is a nurse, ¿verdad? What does your sister do? She is a nurse. Entonces aquí preguntan, does she, aquí tenemos que averiguar qué va aquí y qué va aquí. Lo vamos a averiguar de acuerdo a la respuesta. La respuesta dice, it's difficult, but she loves it. ¿A qué creen que se refiere aquí con respecto a las tres preguntas que estábamos viendo? Como cuánto te gusta lo que haces. Ajá, how does she like it. How, aquí está. How does she like it? ¿Verdad? Porque ahí dice, es difícil, pero ahí al. Ajá, pero ahí le gusta. Lo ama o le ajá, gusta. Le encanta. Ajá. Uh-huh. Entonces, how does she like it? ¿Estamos bien? Yes. Uh-huh. Ok, vamos con la siguiente. That's your brother, ¿verdad? Entonces, dice, at the airport, he's a pilot. Vaya, está diciendo at the airport. Mm-hmm. Where and work. Where does your brother work? Mm-hmm. ¿Verdad? Where does your brother work? Ahí estamos bien. Vamos con el siguiente. Oh, does he? Entonces, he doesn't really like it. How does he like it? Uh-huh. How does he like it? The second. Uh-huh. How does he like it? Vale, vamos con la siguiente. Do your parents their jobs?
Oh, I guess they like them. The third, the last one. How do your parents like their like jobs? Their jobs. Bueno, vamos con la siguiente. I don't remember today. Y entonces aquí dice in an office in the city. Work. I don't remember where do they work. Ajá. Where do they work? I don't remember where do they work. ¿Verdad? Where do they work? Where do they work? Vamos con la siguiente. How do you do? How do you? No, sí. No. What do you do? What do you do? What do you I'm do? A student. Soy un estudiante. What do you do? What do you do? Y el otro, I see. Entonces, how? How I see. You how do like, you like? Do you like your class? They're good. I like them a lot. I like them a lot. Ajá. Y entonces se envía y ya estuvo. ¿Verdad? Entonces, llegamos hasta aquí. Nos vemos el lunes, ¿verdad? No dejen de adelantar lo más que puedan. Y el lunes también vamos a ver si tienen algún problema con el examen. Si quieren adelantar con el examen el fin de semana, no hay problema. Así no les agarra la tarde del lunes para martes hacer eso, ¿verdad? Entonces, si cualquier duda o consulta, me la hacen saber. El fin de semana también estoy para ustedes. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Se cuida. Thank you, teacher. Have a nice weekend. Thank you, teacher. Thank you. Bye, class. Rest well. Thank you. Bye. Bye. Bye.